Subo aquí arriba, yo veo a mi tío Adolfo, a mi tío Manolo, y doy mi palabra de honor que me emociona, es algo que para mí es superior a mi fuerza. Vengo muchas veces solo, algunas veces a fumar un cigarrillo, y tal, y quizá me siento en la ventana, e intento casi ni mirar, ¿no? Por evitar un poco, porque han sido parte de aquí, forman parte del Casino Jiménez. Bueno, la parte donde ellos desarrollaron, lógicamente, una subida, el escenario en sí. Se pusieron orquesta yo solo, ellos, mi abuelo que era un tipejo, que era muy comerciante, ¿no? Era muy, mi abuelo Juan Antonio, que era la hostia, dijo, vale, me imagino, colocó a los cinco hijos, tenía seis, mi tía Matilde, que ya murió, pero tenía estos cinco hijos, mi tío Fernando, que también murió, que tocaba el saxofón, colocó a mi padre y dice, tú el acordeón, José, tú la trompeta, Manolo, tú el saxo y Adolfo toca la batería. Y creo que no hubo ningún cantante porque no tenía buena voz, digo yo. Pero que ellos tocaban y hacían vibrar a la gente, ¿no? Ya os he dicho que el día de la inauguración de lo que es el local del casino, cuando, el baile, ¿no? Cuando se subieron arriba, la gente lloraba de emoción, tocaban sus canciones de antaño, iban bailando, iban llorando, recordándonos, gente ya mayor, ¿no? Bueno, curiosidades de lo que es el baile, bueno, las perchas, llaman mucho la atención, ¿no? A la gente le sorprende, pues bueno, no son normales que tú veas una percha de ese tipo, dudo mucho que la hayas visto en algún lado. No, para nada, yo no la he visto. Como curiosidad, yo diría que este espejo habrá visto mil amores y mil desamores, ¿no? Porque es increíble, la gente bailaba y se miraba cuando iba bailando, lo cual es una curiosidad, es un encanto. Bueno, estuvo aquí en su día, no sé, y los años que tiene. Y bueno, ese lo sustituimos, el auténtico, ¿no? Es el que me encantaría que estuviese, era ese tipo de espejos en los que no te veías. Era un espejo, eso que hacen como una forma como de olitas, ¿no? Sí, ¿no te ves? Sí. Pero se fastidió y vale, luego desapareció. Esta parte de ahí, que se ve, lo demás no está reformado, ¿no? El suelo se ve, sí, bueno, mira. El suelo también tiene una peculiaridad muy curiosa, se llaman hidráulicos, este tipo ahora se imita mucho, sí. Lo hacen tipo grés y tal, pero bueno, mantienen sus manchas, como no se puede limpiar, creo que se pueden pulir, no lo sé, pero de momento no. Pero la parte de allá estaba el gallinero. El gallinero formaba parte de cuatro escalones, bueno, tres o cuatro escalones de madera muy alto. Y en los tiempos, cuando venían los padres no solían venir al baile, venía la gente joven y las madres. Las madres se subían al gallinero, por eso se llamaba el gallinero, y ahí estaban vigilando. A ver qué hacían las niñas. Solo se permitía bailar una canción por riguroso orden, que evidentemente las chicas apuntaban, algunas incluso, en un papel
para saber, ¿no? Sí, bien, ahora me toca bailar con Manolito, luego con Antoñito, luego con Joseito. Vale, una canción. Si bailabas dos, ya había no viajo. Por lo tanto, bailaba una por rigor. Las madres pendientes. Hay un cacharrito que sé, que es como si fuese un camping gas, pero se llamaba Petroman. Un Petroman. Mi padre dice que iba con petróleo, yo creo que iba con otro combustible, pero bueno, lo tengo en casa, lo tengo que colgar, porque estaba colgado de una argollita por aquí, con una cadena, se llenaba de combustible y es lo que iluminaba esto. No había luz eléctrica, evidentemente, ¿no? No había luz. Las madres estaban todas sentadas rigurosamente, ¿no? Pendientes de cuando se desgastase el camping gas, ¿no? Cuando se apagase. Mientras estaban bailando con la luz, no había ningún problema. Seguían los cursos correspondientes en el orden correspondiente y tal. Pero amigos, se apagaba el camping gas y ¿dónde están las manos? Para eso estaban las madres. Y las gallinas no subían, veían, ¿no? En el gallinero, encendían el chisquero. Corriendo además. La que tenía vela, el candí, y lo que fuera, y salían buscando a la niña de donde estaba. A ver si la pillaban en algún tri, cosa que. Pero bueno, así funcionaba la cosa, y fue curioso, pero así. Sí, así fue como. A través de los tiempos. Tenemos que volver, claro. El artífice, que era mi padre, que era el encargado, mientras bajabas el cacharrito, le echabas el combustible, lo podías poner en orden. Bueno, pues había un espacio ahí que creo. Que a la gente que no lo ha olvidado en la vida. Estaba marcado. 9 meses más tarde. En aquella época, la suerte. Más de uno a uno diría: maldita la suerte que el chisme ese no tuviera combustible. Pero bueno, es como curiosidad. Eso fue. Tal. Luego ya pasó el tiempo. De todas formas, tengo una colección que es curiosísima. Y es curioso. La tengo. Puede que los Plan B los cuelgues, pero es verdad que la tengo. Vamos, yo, es de la familia, ¿no? No es mío solo. 10.000 monedas de 2 realillos, ¿no? De la de agujero. Sí, sí. Y lo inició mi tío Adolfo y luego lo continuó mi padre. Son 10.000 monedas que colgaban debajo en las alcayatitas esas que tú has dicho antes, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues colgaban y daban la vuelta al bar, por la parte de abajo. Sí. Bueno, yo era muy pequeño, estaba trabajando y imaginaros, fiesta de enero, San Sebastián, ¿no? Se ponía el baile hasta arriba, ¿no? Bien. Bueno, se subía. Y se tocaba una canción que era la yenka. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás. 1, 2, 3. Bueno, pues estaba en la barra. Y ahora. Quieto. Verá. Voy a hacer algo que vaya a sentir. Se mueve todo el suelo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vale, ¿no? Sí, sí, además. Se mueve todo el suelo. Sí, sí. Las vigas son de hierro, ¿no? Y se movían. Claro, imagínate todo esto lleno de gente, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás, 1, 2, 3, y hacia el suelo, pum, pum. Los realillos hacían clink, 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 abajo. Los clientes de abajo salían corriendo porque pensaban que se iba a caer. Yo que conocía el tema. Me quedaba ahí, quieto como un poste, mi padre corriendo subía y le decía al músico: ¡parad! Que se nos va a caer, bueno, se nos va a caer el baile así, encima. Se va a caer. Vale, sí, sí, subía, paraban los músicos y luego ya se continuaba con la historia. Es curioso. Es una de las curiosidades más de aquí y que lógicamente mucha gente de fuera lo recuerda porque los del pueblo estábamos acostumbrados. Pero los que venían de fuera, que venían de Montanche, de Alcuéscar, de Almorín y tal, eso sí, que verdaderamente salían corriendo cuando decían: joder, que se nos cae esto encima. Una pregunta. ¿Alguno de los terremotos que sucedieron en Lisboa afectaron a la estructura de este edificio? No, no. No, no. Es que en la iglesia me han comentado que sí. No, me ha comentado Emilia que sí, sí. Que hubo una parte que, bueno, que quedó un poco mal después del primer terremoto. Pero esa zona, ¿no? Un poquito más alta. No, aquí no, aquí no. Aquí no, aquí es una estructura, por lo que veo, firme. Sí, en un principio sí. Y por eso, y tiene esa elasticidad, ¿no? Es curioso, además que lo notáis perfectamente, ¿no? Sí. Cuando lo reformaron dijeron que no se iba a mover eso porque era lo más seguro. Sí. Sí. ¿Cómo era esto? Eso iba a hacer mejor. Entonces, ¿qué es lo que se cae? ¿Lo
Bueno, luego dentro de la reforma que hicimos, bueno, básicamente fue cambiar algunos maderos, se conservan los grandes, ¿no? Y luego cambiar las tablas. Lo que es la tabla se cambiaron, lógicamente las otras tenían un. En fin, hubo que cambiarla. Se aisló un poquito más y lo demás. Y ha quedado la parte de la que se abrió. Un comedor un poco más así, pero bueno, en definitiva, no deja de ser el casino. Bueno, casino, el baile, que creo que el baile del pueblo de toda la vida. Madre mía. Sin lugar a dudas. Adaptado, pero siempre con la imagen, ¿no? Sí, sí. Del recuerdo, ¿no? Sobre todo de esa parte. Sí, bueno, no hay que ver más que la foto, ¿no? Ellos disfrutaban un montón. Ya digo, no sé si termine de decir que mi abuelo eligió a cada uno de ellos para que tocase. Y los hizo músicos, quisieran o no quisieran. No había radio, no había televisión, no había tocadiscos, no había nada. Claro. Y evidentemente, pum. Vamos, digo tocadiscos porque era el principio del inicio de la música, ¿no? No, no es porque. Su padre, cuando empezó a tocar el acordeón, se tenía que sentar en una silla porque no podía mandar. Con 14 años, 11 años. Además, claro, que no podía un peso. Lo tenía que sentar porque no podía mandar. ¿Y los instrumentos son instrumentos de la época, o sea, de ellos, que no son instrumentos? Parte, la mayoría son de ellos y otros, lógicamente, por ejemplo, hay un tubo de varas que se llama, y ese, pues, me lo regaló un tío mío. Que a ver, yo tenía un traje, la música, la partida, yo no sé cuál es la partida, pero lo que llamamos el jamba, ese es el original, que era lo que tocaba mi tío en su día. Falta lo que es el bombo, la parte de abajo, pero ese es el original. Restaurado, me lo regaló una prima, porque lo habían restaurado, me lo regalaron para que luego lo tuviera aquí puesto. Tiene una prima que no ha restaurado, me lo iba a regalar. Ya saben un poquito más la historia de la ocasión. Muy bien. Está muy bonita. Con melancolía, muchas vidas pasadas por aquí. Por aquí. Y muchos amores, mucho disfrute, mucho gozo. Muchas emociones. Aquí, ¿no? Aquí muchísimas. Muchísimas. Las que no lo puedo imaginar. Por muchas vidas que vivamos, son muchas vidas las que han vivido. Y yo cuando empezamos cuando cuando ya luego se fue modificando los tiempos y luego empezaron justo antes de del bueno el principio de lo que eran las discotecas, ¿no? Sí. Bueno, pues la parte de, lógicamente el escenario de aquí no se utilizaba cuando venían ya orquestas que tenían más caché, ¿no? Y se colocaba ahí, entonces ahí se hacía un escenario casi hasta una puerta que había más pequeña, lógicamente no tiene esa amplitud. Lo que era el antiguo gallinero de las abuelas, ¿no? Que bueno, las madres que se sentaban al final, bueno, pues se convirtió en un escenario. Ese escenario, claro, los músicos traían su equipo de musiquita, su amplificador y poco más, ¿no? Acuario, la orquesta Mambo, en fin, la orquesta Sur, las orquestas que había por aquí. Eran 4 o 5 músicos y ahí pum, utilizaban. Ahí funcionaba. Cuando ya empezó el toque de lo que eran discotecas, no había discotecas en todos los contornos de por aquí, porque fue el boom en aquel momento, y nosotros pusimos un tocadiscos con un paquete de, que colocaba 6 discos, ¿no? Iban pasando reglamentariamente, lo cual la gente se aprendía hasta las canciones, ¿no? Tú los colocabas, los 6 discos, mi hermana, ¿no? que era la DJ, dos altavoces y el tocadiscos. Cogía el paquete de 6 discos, lo ponía allí, ¡pum! Saltaba, iban saltando. Y la gente hasta se conocía. Cuando lo plim, plim, plam, plum, plim, plam, plum. Una luz roja aquí, ¿no? Había una luz roja, y con la luz roja esto estaba pues, con esa intimidad, claro. Todo muy bien y tal. Y yo, en mi caso, ¿no? Bueno, Antonia y yo estábamos saliendo. O por ejemplo, quizás estábamos saliendo, estabas por aquí,
Y mi padre, cuando me tenía que llamar, hacía con la voz, tenía el interruptor abajo, apagaba dos o tres veces la luz y yo tenía que salir corriendo porque tenía gente en el bar y bajaba a servir. Y cuando no lo veía, me decían, ¡bien, tu padre! Claro, algunas veces que me pillaba los ojos cerrados, que también pasa, ¿no? Los amigos me decían, oye, que tu padre ha apagado dos veces la luz. Corriendo ahora. porque había que. Bueno, pero ya, eso ya forma parte de mi vida. Lo de los discos. Los altavoces se roban una lata. Pero hay que ver la diferencia de ahora, ¿no? La diferencia de ahora por un motivo. Qué buena imaginación. Sonaba algo y la gente bailaba. Se pone la sintonía. Ahora. Joder, porque los graves no son graves, porque los agudos. No. Entonces era un chumba, 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 y vale. Pero no era chumba, chumba, era paso doble, era otro tipo de música. De todas formas, era una curiosidad. Fue en esa etapa en la que se pasó de bailar agarrado a bailar suelto. Todos los bailes anteriores eran: tú bailabas con una chica y bailabas agarrado, ¿no? No era tipo J, pero. Pero luego ya la etapa tipo Beatles, ¿no? Donde ella empieza y empieza a bailar suelto, ¿no? Y aquí, ¿no? Era media hora de suelto y media hora de agarrado. Cuando estaba media hora, plim, plan, plan, y había algunos que estaban esperando aquí sentados, ¿no? Hasta que no llegaba la venta, lo saco. Porque había que invitar a la chica a bailar, ¿no? Tú no bailas, yo no bailo. Yo solo no bailo. Así llegaba la lenta. Llegaba la lenta, pum. Y ya bailaba con la chica. Siempre buscando a la chica que se pegase un poquito más. Eso ya es forma parte de la pijarrea de la época. En fin. No tan antiguo. Vamos a ver, en mi currículum yo bailaba de todo. Eso sí. Yo recuerdo a mis amigos, ¿no? A ver, bueno, las chicas bailamos juntas, ¿sola? Como si fuera de bailar. Ah, sí, no vamos a bailar. No, pero digo, ¿no? Las chicas bailamos juntas, ¿no? Estaban bailando, pues esperando que algún chico les invitara, ¿no? Entonces tú le decías a tu amigo, vamos a invitar a bailar a quedar con, ¿no? Y dice, vale, dice, pero yo quiero bailar con la Julia. Y tú decías, yo también, ¿no? O al contrario, yo quiero bailar con la toalla, yo también. No, yo todavía no salgo, no voy contigo, ¿no? Bueno, pues estaba intentando buscar a algún amigo que quisiera bailar con la toalla y con la Julia, así, que para que hubiera coordinación. Pues no. Vale, pues ya decía, bueno, vamos a intentar bailar. Doy mi palabra, ¿no? Que yo se la juego a muchos amigos, ¿no? Las chicas estaban bailando, ¿no? Y yo daba los pasos suficientes para que cuando diese la vuelta me tocase la que no quería. En el cual ya no había vuelta atrás. Ahí, ahí, decía la chica, vale. Y el otro se quedaba combinando. Oye, que se la había pedido yo. Que se la quería yo. Había algunos que decían, vamos a sacar a este, contigo no voy. Que me haces, ¿no? Que me has contado los pasos que me la haces. Que luego me lía. Ya ves que estrés, ¿no? O sea, realmente estabas más que en la música, estabas en No. En el plan. No. Era fundamental el ligoteo, era fundamental. Sí, sí. Con la chica con la que quería dos canciones. Si bailabas tres, ya estabas ligado. Sí, si no me esperaba. Pero ya ligarse no era tiempos anteriores, ¿no? Ligar, no, era ligar un día, ¿no? ¿Qué era ligar? Pues tenías una chica, bueno, la chica quería estar contigo y estabas toda la noche con ella, ¿vale? Al día siguiente, olvídate. Al domingo siguiente, que era cuando era el baile, otra vez, porque era sábado o domingo, ¿no? Pues vale, si te tocaba bien y si no tocaba, pues, a joder, se la mirando por un lado o buscando otra historia. Claro, no te perdías. Pero cuando te quedas con la misma, ya era de... Claro, si no, ya la volvía, ya tenía... Igualito. Madre, muchacha, la guapa. Madre, ¿te gusta? Luego ya de aquí pasaron a hacer la discoteca también estaba. Cuando terminó la etapa de lo que era el baile, pues mis padres crearon la discoteca. Uh-huh. Fue posiblemente la segunda discoteca, la primera se creó en Las Cascas, ¿no? Se llamaba Madeira, la otra se llamaba Madeira.
Hicimos la discoteca, muy bien, joder, nos hemos pegado. Mi juventud, en teoría, se la ha comido mi discoteca, porque está trabajando durante todos los años en mi discoteca. Vale. De lo cual, bueno, pues aprende, pero no lo dejaba de ser trabajo. Era impresionante porque se cobraba, ¿no? Y tenías colas para entrar. Venía gente de todos sitios, tal. Se preparó una carretera, lo cual aquí hay cantidad de gente que tiene vínculos con Almuarín, porque la carretera de aquí a Almuarín era de tierra y era muy mala, ¿no? Yo solo lo he conocido. Se preparó y los chicos de Almuarín venían aquí porque no había discoteca. Y aquí hay cantidad de matrimonios, ¿no? Parejas que se vincularon con... Sí, sí. Venían los chicos de aquí y muchos, hay muchos, y muchos viven aquí, otros viven allí, en fin. Pero bueno, fue un vínculo... Esto estaba muy cerrado, lo que verdaderamente conocemos de lo que son los medios de comunicación. Si no tienes medios de comunicación, te quedas un poco aislado. Y el pueblo en sí estaba un poco aislado. Entonces, aún sigue, ahora por fortuna, y entonces pues no tanto. Pero ahora por fortuna, que no nos modifique, que nos queden la sierrita como está, que es maravillosa, que nos quieren poner molinos eólicos, que no, porque van a zarearlo. En fin, hacer una serie de modificaciones que hay cantidad de gente que no nos apetece. Uh-huh. El que no nos hablen de que eso es bueno, que es futuro, que tal, eso no da. Sin esas negociaciones, ¿no? Ah. Eso simplemente da para las empresas, sí, es importante, sí, claro. Y tal. Sí, sí. Pero para los demás, ¿qué nos genera? Joder, ¿no? Lo que realmente es un patrimonio de nuestro patrimonio. Yo quiero subir a la sierra, como he subido durante toda mi vida, y no encontrarme absolutamente con nada, ni con nadie, ni nadie que me pide. No, de llegar a un sitio. En el momento que pongan eso, se acabó. Y ahora, aunque sea, porque eso es privado, cada uno tiene su finca privada, pero el dueño, tú vas ahora mismo y te cruzas la sierra y nadie te va a llamar la atención. Puede venir el dueño y preguntar, ¿no es verdad? Pues mira, pues estamos viendo, no te va a decir, no estás haciendo ningún daño y te va a permitir. Pero cuando tú te crees cualquier tipo de historia de ese tipo, te vayan y ya no puedes entrar. Porque si es peligro, porque si es. Nah, a mí me da lo mismo. Dejar la cuenta. Es una pena. Eso. Podemos conocer, ¿no? A través de pues, lo que hacemos nosotros, la historia de aquí, el haber tenido tanta concentración de historias de amor, de emociones. Aquí. Que es lo que, ¿no? Que necesita también la gente, ¿no? El poder venir a tomarte algo, conocer las sensaciones del pueblo, la tranquilidad, poder pasear como no puedes pasear por otro sitio. No, ¿no? Esa cosa es muy, muy bonita, la visita y sobre todo, pues. Que podáis contar pues, lo que historia. Tenéis aquí dentro, ¿no? tan antiguo y tan vivo a la vez, ¿no? Sí, eso es curioso, porque además, yo ya te digo, yo cada vez que subo, es muy curioso. Vale, estamos hablando de bueno, que todas las experiencias. Si me voy ahí, hay un rato de reflexión para mí que me queda. Claro. Porque hay dos personas de mi vida, ¿no? Muy importantes que han desaparecido. Y estar aquí. Bueno, te iba a decir, han desaparecido en materia. Sí, pero en materia. Aquí, que es la vida real, ¿no? Sí, pero lo que yo habré disfrutado con ese par de pájaros, lo que yo me puedo haber reído con ellos, no tiene precio. No tiene precio. Lo que yo puedo recordar de mi tío Manolo, de mi tío Adolfo, gente con un encanto, con una energía de vida y con un es impresionante, además, buena gente. Sí, sí, no. Buena, ¿verdad? Eso era bueno, pero bueno. Es un ejemplo a seguir, ¿eh? Sí. Porque los sentimientos de aquella época no tienen nada que ver con cómo es ahora la gente de hermética. Por todos esos cambios, además, que están haciendo. Este hombre era todo corazón. Sí, sí. Este era todo corazón. Pero un pirata del Caribe te reía como si mi tío Manolo le buscaba la punta a todas las cosas, pero en el plan cómico. Y de hecho, bueno, mantengo afortunadamente con todos los de su familia pues, la relación que les corresponde, porque son todos un encanto, son todos hijos de él. Muy importante, muy importante. Muy bueno. Su recuerdo está vivo y yo creo que es. Además, son mis tíos primeros. Si hubiesen sido algo, digo, ¿no? Si desvía esta foto, te queda en un lugar y vamos a los instrumentos o al suelo. Y ya está.
Luego, ahora, mi padre vive y es mi padre, no tengo nada que decir, y mi tío José vive y no tengo nada que decir más. Todos los contrarios, para levantar la mano y estar ahí, ¿no? Para cualquier cosa. Qué bonito. Se pasa de Fernando, que yo lo conocí menos. Murió joven y yo también era muy joven y lo recuerdo menos, lo recuerdo. No está dando. Mi tía sí, mi tía que me está ahí. ¿Cuál es? Pues eso. Años, muchos años. Para nosotros esto es un tesoro. Ahora viene una empresa que dice: ¡No, no, no! No. Y ya no hay valor económico, ¿verdad? No. Es un valor sentimental muy fuerte. Esto pertenece a la casa de mi papá y de mi mamá, ¿no? Que es lo que somos herederos, mi hermana y yo, ¿no? Algún día. Y para nosotros es más sentimental. Sí, 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 totalmente. Si en un momento hombre, me daría. Me daría. Yo sí, ¿no? Que tiene todo esto, o sea, que yo llevo toda mi vida aquí. Tengo 58 tacos y llevo toda mi vida. Yo he nacido aquí. Y me he criado aquí. Y sin lugar a dudas soy el que más vende a la patria. Y aquí viene ahí. Gente a ver, la gente que pasa por el pueblo, claro, no sé, que se fije en la parte de abajo, ¿no? Con las escaleritas que llaman mucho la atención. Esta historia la tenés aquí un poquito guardada, ¿no? O sea, no, si no viene, no. Si sube y te encuentras en internet, en un blog, en algún lugar escrito. No, no, no. Da la casualidad de que te pasa alguien y a lo mejor. Yo te he contado, la historia. Empezamos a hablar, como yo hablo mucho, para la verdad que yo hablo mucho, y no te he contado la historia de los baldosines. Bueno, lo que son los baldosines, lo que son los hidráulicos, ¿no? Bueno, si os dais cuenta, cada uno son de una leche. Sí. Son totalmente distintas, ¿no? Bueno, pues tengo yo, ¿no? Metido aquí en la cabecina de que habría escuchado de mi padre o quien sea, que los compró mi abuelo, lógicamente mi abuelo Juan Antonio. Y los compró de un camión que llevaba, entre comillas, retales, para presentarlos en otro sitio para vender, para venderlos. Si no, serían todos iguales, ¿no? Pero me parece como un accidente con un camión en Mérida o no sé dónde, y llegó el abuelo y dice, bueno, pues yo me lo llevo, ¿no? Y si os dais cuenta, son todos distintos, los alineados, ¿no? Además no casan incluso las... Claro, mira, el detalle, hasta aquí llega y aquí luego dos distintos. Un muestrario, ¿no? En teoría, pero como no había baldosines, luego ya el resto ya lo hemos puesto nosotros, ¿no? En la zona donde hemos quitado los bancos y todo. Claro, había que conservarlo, esto no lo podíamos quitar. Por Dios, una cosa. No, no. Todas las casas tenían doblado, entonces. Que era el suministro de trigo, el suministro de avena, el suministro... Y tenía un atroje que se llamaba. Uh-huh. Y cada uno de los atrojes tenía, lógicamente, dividido el material que correspondía. Melones, sandías, tomates, colgados. Era más o menos de esa altura y le daba a la parte de abajo así, no sé por qué. Bueno, lo modificamos y se cambió. La parte de allá servía, lo que es la cocina, era donde estaba todo lo que era la paja y todo lo que era el material. Las bestias, ¿no? Mulas, burros, caballos y tal, estaban debajo. Había una ventana grande y entonces estaba justo encima de donde estaban los comederos y desde ahí, con una horca, ¿no? Una horca en el extremeño, tirabas el pasto y eso. No tenías ni que moverte. Formaba parte porque luego las caballerizas que había, al día siguiente tenías que utilizarla porque tenías que arar con ella. Entonces, por la noche a X horas le echabas de comer para luego no tener que por la mañana, ¿no? Y eso era la parte. Esta historia de doblado, que lo que nosotros hemos ampliado y nos ha servido pues, muchísimo de muchas cosas, ¿no? Sí. Está muy logrado. Esto es una comida típica del pueblo.
cuando venían invitados, ¿no? A tu casa, ¿no? Era por norma, ¿no? Y se hacía por el primer plato, sopa de buñuelillo. La sopa de buñuelillo, pues tú venían tus amigos o venía alguien a tu casa y lógicamente sacrificabas un gallo, ¿no? Lo preparabas y tal, o una gallina. Sí. Y hacía la sopa de buñuelillo. La sopa de buñuelillo son harina, harina, huevo, es una mezcla. Y haces como churrillo, ¿no? Lo dejas, se hacen finitos. Que lo rompen, ¿no? Lo echas en la sopa. Haces un caldo, con el caldo, con todo lo que son los desperdicios del gallo, hace la sopa. Deliciosa. El sabor, ¿no? Deliciosa. Segundo plato. Huevos a la luna. Huevos a la luna. Qué nombre tan bonito, ¿no? O sea, simplemente por el nombre yo los comí. Los huevos a la luna, pues son. Se hacen al baño María. Sí. Coges una chapitas de estas que hay para hacer magdalenas, ¿no? Sí. Me lo echas así en platillo. Ojito la grasa. Vale, sí. Base, aceite, le echas perejil, sí. Pimiento rojo, mira pimiento verde, luego echas el huevo y lo pones al baño María. Carne picada y sal, ¿no? Sí. Y lo echas al baño María. Entonces, cuando le das la vuelta... Cuando le das la vuelta, pues, se ve lo que es como si fuera una magdalena, da la vuelta, pero con un huevo con carne, se ve el verde del perejil, el rojo del pimiento y lógicamente has hecho un sofrito de tomate que eso luego se va a echar, ¿no? Está buenísimo. Se come en frío, ¿eh? Desde el plato, bueno, pues frite de la casa. Lo que es la carnecita, con no sé cuánto, que es un buen frite, que está muy bien. Y los postres, suspiros de moja. Los suspiros de moja. A ver, sorpréndenos, que ya te está riendo. Los suspiros son una delicia, porque vamos, es una leche, ¿no? Que yo que la no sé cómo lo hace, no tiene mi madre, se echa la vida. Y la clara de los huevos se monta la clara de huevo. Cuanto más duro mejor. Y luego el cacharrito que tiene con la cacharrito que tiene cocido, va cociendo la clara. Y canela. Y se va cociendo. Entonces quedan redondelitos. Sí, sí. Como unas semitas. Como una claro, semita. Claro. Y flotan. Sí. Exactamente. Más o menos por los ingredientes que están. Delicioso. Qué rico. Sí, sí, sí. Qué rico, qué rico. O sea, que eso te comes el merengue y te bebes caldito. Pero y licores, beso de novia. Licores, beso de novia. Qué bonito. ¿Y por qué ese nombre? A ver, ¿es muy dulce o porque son muy amargos? Pero es muy dulce. Vale, vale. Si hubiese sido beso de suegra, son amargos. Qué pero el beso de novia. No. Madre mía. Y eso es ese menú, vosotros lo hacéis aquí sí. En eventos, ¿no? Entiendo que son. Lo hacemos especialmente más a nivel familiar que con el evento. La sopa de buñuelillo sí la hacemos muy a menudo. A la gente le encanta, viene incluso la gente pidiendo la sopa de buñuelillo, pero no puedes hacerla. Es que para mucha gente, los huevos, la sopa de buñuelillo y el frite vale, pero lo que es los huevos y el más delicado. Claro, sí, claro, hay cosas. Mucha gente, especialmente, no sirve todo. Pero como yo tengo mi campito, tengo mi granja, tengo mi historia y tal, cuando no tiene nada que ver. Tú no puedes comprar, por ejemplo, cuatro gallinas o cuatro gallos por ahí de granja. No, no van a ser. Yo tengo unas 10, 15 o 20 entre gallinas y gallos y están en el campo suelto, libre. Si quieren, se meten allí en el cuarto y si no, se largan. Claro, estresando, sí. No, no, no. No, no. Vamos a poner hasta tú, loco, ¿no? Mi gallos están salvajes. El caldo no sabe igual, por supuesto. Solo nos conocemos cuando nos vemos, ¿no? Creo que vamos a verlo. Además, no tienen esos químicos, ¿no? Que van a engordarlos. De hecho, yo lo único que comen es trigo, maíz, pipa, guisantes, todo. Compro una mezcla y es lo que comen. Más luego lo que pilla que ellos por el campo. Claro. Está al lado
de un arroyito que no tiene agua, lógicamente ahora, pero están comiendo todo el día bichos. Eso, comen más bichos. Coño, el hecho de comer, pican un poco y se largan a buscar bichos. Claro. Están más sabrosos los bichos que los mechas de comer. Ah, claro, los pinces, claro. Como de saltamontes, todo eso. Hormigas. Tienen otro sabor, eso gallo, gallina, mira, y todo, ¿no? Mira, yo preparo un gallo, ¿no? Ese sabor que le da... Y cuando tú lo ves, pues mira, por ejemplo, un muslito que tú puedes comprar, no es blanco. No. El gallo es blanco, da igual, pero la carne roja. ¿No para? No para el tío, está todo el día corriendo para arriba y para abajo. Para que luego no lo comamos, mira, comerme. Sí, ¿no? Sí. Qué bonito. Muy bien. Bueno. Me gusta a mí lo del beso de novia de licor. Sí. Si no puedo hablar, quedará más cosas que puedo contar, pero bueno. Mira. El sótano, formaba parte de muchas casas y evidentemente tenía una utilidad que era de viandas en un periodo en el que no existían ni, lógicamente, ni neveras ni absolutamente nada. Es evidente, con el tiempo se quedó, pero la historia de este sótano es que mi antepasado, mi tatarabuelo, compró dos casas que había aquí y los que utilizaban estas casas le dijeron a mi bisabuelo: nosotros echamos agua en un agujero que hay ahí y el agua se va. Y mi abuelo metió, ¿no?, mi bisabuelo metió una vara y vio que tenía continuidad. Se puso, ¿no?, lógicamente, a picar y se encontró con lo que es hoy el sótano del Casino Jiménez. Este sótano, que tiene posiblemente unos 30 o 40 metros cuadrados, ¿no?, con bóveda de rosca, lógicamente con ladrillo, yo pienso que es de tipo árabe, que da continuidad hacia el final, que está aquí justo, que es el arroyo, se llama Arroyo Lugar. Hay una leyenda en él. La leyenda nos dice, y es evidente, hay una de las partes de los huecos que hay dentro del sótano que está tapiado. Yo le pregunto a mi padre y mi padre me dice, bueno, la historia que me ha contado mi padre es que tenía enlace, ¿no?, con otro sótano que se supone que estaba en lo que es la casa parroquial o la iglesia, lo cual se supone que hay un túnel que une la iglesia, que está a unos 50, 100 metros de aquí, y era como una vía de escape cuando había persecuciones, evidentemente en otros tiempos, para los cristianos. Entraban por aquí y salían por el arroyo. Esa es la leyenda. Ahí queda y es muy bonita. ¿Y no necesitas alguna cosa más? También te lo puedo decir, es posible que también hubiese algo de toque de romanticismo, por aquí me veo. Gaseosa en Arroyo Molino de Montanche, lo que es Arroyo Molino, donde nos hablan de reciclaje. Esto forma parte de lo que podía ser no andar con tantos trastos, que si plástico y tal. Aquí tenemos una botella creada en Extremadura, lleva a la parte de adelante un relé y una bolita que se mueve. Bien, el sentido es que cuando se entraba el carbónico, la bolita se incrustaba en la parte de arriba y hacía de tapón. Por lo tanto, evidentemente, no se sale. Claro, pedías una gaseosa y en vez de que el camarero tuviese que abrirla con el tapón, lógicamente pulsaba, la bola caía, salía el gas, el carbónico, y bebía. Claro,
si intentabas beber de esta forma era imposible porque la bola se volvía a incrustar. Para eso tenía estas dos muequitas aquí, enganchaba la bola y bebía perfectamente. Lista, ¿no? Para ser utilizada en muchas ocasiones sin tener que tener ni chapa, ni plástico, absolutamente nada. Lista para otra utilidad. Por eso me dio mi madre, cabrón.